Muy buenas tardes, espectadores y amigos del termómetro de EDA-TV. Celebro que sigáis por ahí, por lo menos la gran mayoría de vosotros. Venimos de Decisión Radio, de decir exactamente lo mismo que decimos en el canal de Negre. Perdón, no sé por qué hablo en tercera persona, o sí lo sé, ahora daré una explicación, como los papas de Roma, como los emperadores romanos también, y como los entrenadores de fútbol argentinos. Cuando debería decir, vengo de Decisión Radio, de una tertulia apasionante en la boca del lobo, que os aconsejo escuchar siempre, bueno, desde las 7 de la mañana, Javier García Isaac, y a partir de su editorial, a las 7 de la mañana, que es fantástico, insuperable, y de 9 a 10:30, una tertulia pues absolutamente inmejorable, claro, por eso al locutor este chiquitín se le están yendo todos los oyentes en masa de Ex Radio a Decisión Radio. Y estaba hablando en plural, me ha traicionado el subconsciente, porque vengo de debatir con Rubén Herrero de Castro, además de con mi buen amigo y camarada desde hace muchísimos años, Eduardo García Serrano, y con un sabio como Luis Sánchez de Movellán, siempre bajo la experta moderación de don Javier García Isaac. Y, bueno, pues ahí Rubén Herrero y yo, lógicamente, hemos polemizado, y ahora mi papel, digo, que vengo a decir exactamente lo mismo que digo aquí o que digo en 7NN, cuando estoy con mi amigo Luis Losada en el telediario, o con mi amiga Inés Saiz, o con mi amiga María Durán, o con, en fin, todos los amigos, con Fernando Paz y con todas las buenas gentes, con Carlos Paz, Josué Cárdenas, reportero estrella ya de 7NN, como sabéis, con todas las buenas gentes que están haciendo ese canal de televisión que poco a poco va para arriba, gracias a la batuta y a la experta dirección de Marcial Cuquerella, bien asistido también por Gonzalo Altozano y por Carlos Péquer, digo exactamente lo mismo en todas partes. Ahora, que es un programa que yo presento, dirijo y debo moderar, pues voy a intentar, hoy sí que os lo prometo, de verdad, para que no dé la impresión de que a lo mejor yo pudiera desequilibrar el debate. ¿Por qué? Porque tengo dos contertulios de lujo. Uno de ellos, Rubén Herrero de Castro. Bueno, primero vamos a meter la cabecera y luego os voy a decir de qué vamos a hablar y os vamos a presentar los contertulios. Vamos a hablar mucho de datos de paro, de datos de afiliación a la Seguridad Social, de datos fake, de mentiras, de engaños masivos por parte del gobierno. Ahora estoy leyendo, sigo repasando redes sociales, OK Diario en este caso. Hacienda, por ejemplo, dice que nos ha devuelto ya 9.900 millones al cierre de la campaña de la renta, con lo que nos roba, por Dios, el erario público, y tienen todavía la desfachatez de dar estos datos. Y hablaremos también de la toma de Granada, de la que, bueno, pues vamos a ver qué fuerzas políticas, y vamos a poner las cartas boca arriba, han hecho gala, otras a lo mejor de forma más o menos vergonzante. Vamos a hablar de muchas cosas, pero cabecera de entrada y entramos inmediatamente en el debate. Pero perdone, ¿de qué medio es? EDA-TV. ¿De? EDA-TV. Thank you.
Gracias. Y yo os doy las gracias a todos vosotros por estar ahí. Me dice José Jurado, aunque no seamos de la misma onda política, pero lo cual para un político es lo mejor que le puede ocurrir, tener el reconocimiento y el respeto de un lector, de un oyente, de un espectador, y ya sé que soy muy pesado, lo repito a veces, en fin, tengo 31 años en esto, cada uno sabe de lo suyo, yo creo que alguna experiencia he adquirido, por muy bruto que fuera, durante 3 décadas largas en este oficio. Es más, José, digo, te agradezco mucho tus palabras y seguramente estamos prácticamente al 80% de acuerdo en las mismas cosas, que es lo que, de verdad, lo que yo, que soy como Tauro que soy, me doy cada día de cabezazos contra el muro por intentar explicar. Lamento los que no entienden o los que no me entienden bien, incluso alguno, uno de cada 500, ya lo sé, pero uno de cada 500 reacciona con el insulto cuando digo algo tan básico que lo primordial es A, no construir discursos a la contra, salvo a la contra de los enemigos de España, cuidado, ¿eh? A eso sí, pero discursos a la contra entre los que deberíamos de ser de los nuestros y que nunca perdamos de vista quién es el enemigo común. Me callo ya y empezamos. Bueno, os presento a nuestros dos invitados, Rubén Herrero de Castro, les conocéis perfectamente. Profesor en un sitio tan hostil, don Rubén, y tan complicado territorio comanche para hablar de ciencia política como es la Universidad Complutense. Rubén, amigo, ¿cómo estás? Llevamos bueno, menos hora y media. Siempre fuerte de conciencia, ¿cómo voy a estar si no? Bueno, ya me has presentado tú, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, pues creo que ya está todo dicho. Está todo allí dicho. Allí soy el otro profesor. El otro profesor, porque ahí son todos marxistas de izquierda o de extrema izquierda. Evidentemente. Eso formaba parte del pack de regalo del Partido Popular a la extrema izquierda y a la izquierda cuando no decidió regalar la educación, la calle y la sanidad a la izquierda. No te me adelantes, hombre, déjame que presente por lo menos a Javier. Javier Igartua Ibarra. Presento. Javier Igartua Ibarra, Rubén, es mi amigo, y Javier Igartua Ibarra también es mi amigo. Reúne, por tanto, la principal característica y además, cuando digo que es mi amigo, quiero decir, no es que traiga a Javier o traiga a Rubén, pues son mis amigos, no. Es que yo, para ser amigo de un tío, a partir de los 50, le tengo que respetar mucho. Y yo a Javier Igartua le tengo un respeto, perdonad, el único taco que me voy a permitir, acojonante, por varias razones, no siendo la menor de las cuales, que es una víctima del terrorismo. Que en 1977 la banda terrorista de ultraizquierda ETA asesinó a su abuelo, que estaba en el Partido Popular en aquellos tiempos donde existían el Partido Popular, la UCD, el PSOE, Herri Batasuna que se llamaba, y no sé si los comunistas allí pintaban algo en aquella época o no pintaban nada, o eran todos abertzales y estaban en Herri Batasuna, cuando había que tener dos pelotas, Javier, para estar ahí en el Partido Popular donde cabíais en dos taxis, con Goyo Ordóñez, con Jaime Mayor Oreja, con María San Gil y con toda la buena gente del Partido Popular de aquellos primeros años. Después, Javier Igartua, después de muchos años, os lo aclaro porque a lo mejor no todos conocéis la biografía completa de Javier, porque a veces vamos muy deprisa, después de muchos años en el PP, se desengañó del PP porque se sintió traicionado del PP, fue uno de los fundadores de Vox, corrígeme si me estoy equivocando en algo, Javier, en el País Vasco o en Vizcaya, y luego volviste al Partido Popular. Y sí, eres uno de los privilegiados de la política vasca y de la política española. A ti nadie te tiene que decir lo que es defender a España. No. Yo tengo mucha amistad con Santi. Respeto profundamente las diferencias que tengo con algunas cosas con Vox, pero ante todo yo soy de los que piensa que Vox es meleado, independientemente de que, bueno, parece que estamos todo el día tortazo limpio o gorrazo limpio. Son cosas que pasan. Cada uno tenemos otra manera de pensar. Yo es cierto que en algunas cosas tengo más que ver con cosas que dice Vox que con cosas que dice el Partido Popular. Pero entre otras cosas, porque eso ya lo decía el Partido Popular, porque el Partido Popular lleva 40 años y el País Vasco ha dicho todas estas cosas más de una vez. Entonces, bueno, pues yo encantado de estar con todos vosotros. Yo vengo aquí en constructivo, en diálogo, en diferir opiniones y sobre todo por España. Por España. Perdonad porque le estoy diciendo una cosa que se la digo en directo. A tu pregunta, Rodrigo, sí, pero lo podemos hacer los dos, ¿eh? No hay ningún tipo de problema, Rodrigo, porque Alberto y yo teníamos unas dinámicas y Rodrigo
que sabéis, que además siempre le cito y se lo agradezco mucho, Rodrigo Villar Salgado, esta semana que es un poco atípica, que tenemos gente todavía librando y de vacaciones, es quien me está prestando asistencia técnica en el backstage detrás del canal para que nos podáis ver y escuchar y realizando la señal en perfectas condiciones. Oye, vamos a abrir el debate, vamos a ver, vamos a hablar un poquito de gestión y de ahí ya abrimos las compuertas o abrimos que se abran las aguas del Mar Rojo y ya por ahí os coláis, en fin, como mejor podáis, ¿no? Como Moisés y pues fue colando a todos los suyos y vais abriendo todos los subdebates que queráis. Yo hoy seguimos en unos días de poca actualidad, de poca actividad informativa. A mí lo que más me ha llamado la atención, bueno, pues son los datos del paro, porque al final está muy bien, y yo os he pegado aquí unas chapas de historia descomunales. Y Rubén también hemos tenido oportunidad, y con Javier, de hablar de historia, y con más contertulios, no os digo nada de Eduardo García Serrano, que es un fenómeno, y es un auténtico erudito. La historia es importante, recordar de dónde venimos, saber dónde estamos, y sobre todo tener muy claro, sabiendo estas dos premisas, hacia dónde nos dirigimos. Y hoy en día, pues estamos, y no solamente los millennials, pobrecitos, siempre acabamos disparando contra ellos, pero hay muchos tíos de 40 y de 50 que no tienen ni puñetera idea, son incapaces de colocar cronológicamente a Carlos I, a Fernando VII y a Felipe IV en una línea. Haced esta prueba que yo la hacía mucho hace algunos años con gente de mi entorno, y no de 18 ni de 20. Sitúame tres reyes con un margen de más o menos 3 siglos. Y eran incapaces. La gente hoy en día no sabe historia. Así como coño va a ser posible, con perdón, bueno, pues que no trague la mayoría del respetable con ruedas de molino cuando hablamos, por ejemplo, de la toma de Granada. Antes de hablar de la toma de Granada, quiero que me hagáis una valoración económica, porque digo, esto está muy bien, pero también luego hay que comer. Y los que somos autónomos, Javier, y bueno, no sé si Rubén, quiero decir, todos al final vivimos de un sueldo, no somos multimillonarios nadie, intentamos seguir luchando por mantenernos en una discreta clase media, pues sabemos que también las cosas de comer son importantes, el autónomo que se arruina, que tiene que cerrar su negocio, que le putean, o al que vive de una nómina, pues no lo sé, un profesor, o una persona que trabaja en un banco, o un arquitecto que trabaja en un estudio por cuenta ajena, pues cada vez le roban, porque el Estado roba, le roban cada vez más de sus impuestos y luego encima nos engañan. Mirad, hoy nos dan unos datos del paro que baja, dice el gobierno, en 76.782 personas en diciembre y registra su nivel más bajo desde 2007. El paro cae en 782.000 personas. Luego nos dan unas cifras, unos datos de afiliación a la Seguridad Social, pues, lo digo de memoria, 50 y tantos mil afiliados más. No lo encuentro ahora mismo aquí el dato, pero bueno, y vamos a la cifra global, el número de personas que están técnicamente, según el Ministerio de Yolanda Periquito, en paro, se situó a cierre de 2021 en 3.105.000 personas. Os recuerdo, Rubén y Javier lo saben bien, y vosotros también, que aquí siguen sin contabilizar, porque técnicamente no figuran como demandantes de empleo, porque la ley hay que hacerla de alguna manera, la ley la que hacen ellos, ni los que siguen todavía acogidos a un ERTE, que son muchos, ni los parados, o sea, perdón, los autónomos, que por cese de actividad siguen percibiendo algún tipo mayor o menor de ayuda pública. Aparte de ser un desastre político, ideológico, patriótico, institucional, social y de gestión sanitaria, y desde todos los puntos de vista, que a eso iremos ahora, os pido simplemente una mínima valoración sobre que, encima, además de sectarios, son unos miserables porque o son unos inútiles o nos están jodiendo la economía, no para años, para décadas. Hablan del mantra de los fondos europeos, que van a llegar, que ya veremos si llegan, y ya veremos si llegan todo lo que han prometido. Empezad quien queráis, Rubén, por ejemplo. Vamos a ver. Estamos en manos de una secta socialista y diabólica. Y lo de diabólica, como siempre os digo, no es ninguna broma. Estamos en manos de una secta socialista que, como todo gobierno socialista, esta vez permeabilizado de comunistas, separatistas y proetarras, nos lleva a la ruina. A la ruina más dos, porque el PSOE era la ruina y el actual gobierno es la ruina más dos o más tres. Sí. Falsifican datos, mienten por sistema, se hacen llamar el gobierno del escudo social y son el gobierno de la ruina absoluta. Han dejado abandonada su suerte a toda la clase media, a toda la clase trabajadora. Solo amparan a los ricos
a los plutócratas y a los vividores, a sus sindicatos amigos, a su patronal amiga, a toda esa miríada de observatorios e institutos absolutamente inútiles para el buen funcionamiento de una sociedad. Nos están llevando a la ruina con un paro desenfrenado y estructural. Nos están llevando a la ruina con un reemplazo cultural. Nos están llevando a la ruina cuando recientemente ellos hacen un llamamiento a contratar extranjeros para cubrir no sé qué plazas de trabajo en España, cuando en España tenemos un paro estructural con millones de personas desempleadas. El gobierno del escudo social ha dejado desamparada a la clase media, como ha dejado desamparados a todos los afectados por el volcán de La Palma, como ha dejado desamparados a tantas y tantas personas con múltiples historias, porque no les importa a la gente, les importa ellos mismos. Les importa dar una batalla cultural ideológica con el silencio cómplice del Partido Popular, porque ellos tienen clara la idea, diseñando unas leyes ideológicas, nos tendrán a todos entretenidos y cautivos en torno a la maraña ideológica y nos despreocuparemos de la economía, nos despreocuparemos de otras muchas cosas. Pero esto no quiere decir que separemos lo uno de lo otro. Ellos tienen un plan para hacerlo. Lo que sucede es que en ese plan para hacerlo, la economía, mientras tanto, se destruye. Lo que no quiere decir que gestionando bien la economía te puedas olvidar de la batalla ideológica, porque por la batalla ideológica estamos aquí. Por ejemplo, la renuncia a la energía nuclear en nuestro combo energético es una cuestión ideológica de la izquierda comprada por el Partido Popular, que nos lleva a la actual situación de desabastecimiento energético y precios incontrolables. ¿Por qué? Porque se cedió el relato a la izquierda. Y luego es verdad, cuando el Partido Popular gobierna, los números razonablemente cuadran, pero como se cede en lo ideológico, cuestiones como la energía nuclear y el debate cultural se pierden. Y entonces eso tiene un acumulado en la economía y en la estructura que nos lleva a la situación que tenemos. Un paro insoportable, un modelo energético quebrado y una ruina social por parte de una secta diabólica y socialista que se hace llamar la del el gobierno del escudo social. Vale, hasta aquí voy a hacer una cosa. Ahora le voy a dar a Javier los mismos minutos que a ti, Rubén, y luego os voy a pedir, vamos a ver si podemos hacer, para darle un poco el ritmo, por ejemplo, tres minutos. Como quieras. Implanto desde hoy, pero que ya os digo, los espectadores, básicamente, porque mis amigos contertulios vienen una vez por semana, pero la voy a empezar a implantar para intentar darle más ritmo al programa y me la voy a imponer a mí también, que ya sé que soy el primer pelmazo que habla de tres pares de narices, para que la cosa tenga ritmo. Javier Igartua. Bueno, voy a intentar ser más breve. Yo no voy a mezclar ese maremágnum de cosas que ha mezclado Rubén, porque creo que estamos hablando de gestión y luego hablamos de tema ideológico para no confundir a la gente. He de decir que los últimos 9 días del 2020, decir, que ha pasado del 2021, estamos en el 2022, se destruyó la friolera de 187.000 empleos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Cuando tú a la gente la ahogas, que eso decía bien Rubén, cuando tú a la gente le tienes totalmente frita a impuestos, a no impuestos, vamos a ir todos unidos, aquí salimos más fuertes, no sé qué galletadas más nos cuentan, cuando tú como gobierno de España, como señor Sánchez, como presidente del gobierno, gobernando con el brazo político de ETA, necesita 458 cargos más para gobernar en España, quiere decir, uno, o eres un inútil, o dos, despilfarras el dinero público a tu interés particular, al interés de colocar amiguetes, que es lo único que sabe hacer esta gente. Y luego, para dar otro dato que tanto presume el gobierno de España, de creación de empleo, como hoy estaban poniéndose medallas, que se van a caer al río de lo que pesan. Málaga es la provincia de España donde el empleo ha crecido a mayor ritmo en 2021. Eso es un dato que pongo, un dato de gestión. ¿Cómo es la gestión de Isabel Díaz Ayuso? Porque es que algunos me mezclan cosas, o es decir, chorras con meninas. Pero que hay una cosa muy, muy, muy clara. Por supuesto que hay que dar el combate ideológico. ¿Cómo no va a haber que darlo? Si lo llevo dando toda mi puñetera vida en el País Vasco,
pero no a través de una pantalla o ordenador o a través de una red social escribiendo, no, no, a la puñetera cara de los batasunos y de los terroristas, que les tenía que mirar a los ojos, y ellos a mí, que me insultaban de todo mientras pronunciaba alguna palabra que me interesaba decir en defensa de España, que es lo que estamos aquí. Porque hay una cosa muy clara, la gestión es fundamental, y la gestión, los que venimos del mundo municipal, es muy importante, es fundamental, y el mundo municipal es el principal mundo de la gestión. Y el último dato, Rico, para no pasarme de tiempo. Comunidad de Madrid, que tanto a algunos no les gusta, las empresas no tendrán que sacar una licencia para instalarse en Madrid. Por ejemplo, eso es un modelo de gestión, con sus buenas cosas y sus malas, pero gestionar no es fácil. Y estoy cansado de palabrerías baratas, de mercadillo, y luego, ¿usted ha gestionado algo o no? Yo tampoco, pero la gente ha gestionado, habrá que respetarla, joder. ¿Claro? Vale. Yo os he prometido, y lo voy a cumplir, a menos que sea absolutamente imprescindible en mi intervención, que yo hoy he venido aquí de Miranda de Ebro. Don Rubén Herrero, vamos a ver. 3 minutos para usted y luego otros 3 minutos por para partes. Esto es un combate de boxeo. La batalla ideológica es capital, porque en la batalla ideológica luego hay un aparato legislativo, hay unas leyes para soportar una sociedad. Estamos en una sociedad absolutamente enferma porque la izquierda ha dictado el relato y el Partido Popular se ha arrodillado y se lo ha comprado. Hablamos de gestión. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que es cierto, es lo mejor que tiene el Partido Popular, y que también es cierto que la banda de los cuatro de Génova quiere remover del PP de Madrid para colocar a alguien más afín, alguien más de su gusto. De hacer un discurso distinto al que haces en Decisión Radio. Es una broma, perdóname. No, alguien más tibio, como es el peor alcalde que ha conocido la ciudad de Madrid, que es Almeida, un continuador de las políticas de la extrema izquierda de Manuela Carmena. Como todos sabemos, es el único alcalde del mundo que crea un grupo de manera irregular para incumplir su propio programa. Hay que recordar al Partido Popular que si están en la Comunidad de Madrid es gracias al voto de Vox. Que si el Partido Popular no ha sido el Partido Popular de siempre, es gracias a que Vox está haciendo una presión y una fuerza. Y está claro que cuando en el Ayuntamiento de Madrid Vox dice, pero si lo que queremos es votar tu programa electoral, aquella parte que acordamos, se encuentra con un alcalde que dice que no, que Madrid Central, que se acababa el día 26 de mayo, va a continuar y se va a ampliar. Y además, pues maravilloso, quitamos los fondos a la Fundación Madrina y le damos una calle a Almudena Grandes. Vox, ¿me quieres votar? No, obviamente no, que te voten tus amigos de la extrema izquierda, que para eso les has dado un grupo. Sí, es verdad, repito, el Partido Popular en lo económico, razonablemente, los números le cuadran. Ahora bien, claro, ¿por qué pierde el Partido Popular las elecciones? ¿Cómo es posible que por razón de la guerra de Irak el Partido Popular perdiera las elecciones cuando la economía estaba muy bien? Porque había dado el relato que permitía a la izquierda calificar de manera injusta y aberrante al Partido Popular y a sus miembros de asesinos. Y entonces fue fácil decir, la guerra de Irak, el 11 de marzo, asesinos. Y cuando la economía funcionaba razonablemente bien, el Partido Popular perdió. Cuando la economía funcionaba, el Partido Popular salió del gobierno. ¿Por qué? Porque había perdido, había entregado el relato a la extrema izquierda. La de un golpe de Estado civil. Que yo bueno, allí. Porque el Partido Popular había cedido el relato, permitiendo a la izquierda decir quién eran asesinos y quién no eran asesinos y de quién era la culpa el 11 de marzo y de quién no era la culpa el 11 de marzo. Entonces, el Partido Popular, donde quiera que gobierne, lo hace gracias a Vox. Y lo que no se puede hacer es ir por ahí incumpliendo alegremente todo lo que se ha firmado con Vox. Porque hasta aquí se ha llegado, evidentemente. Vale. Don Javier Igartua. Su turno. A mí me encanta este hombre cómo debate, porque al final hacemos un mare magnum de cosas que de verdad que es decir, yo estoy cansadito ya de las políticas de partidos, de las políticas de chapitas. Estoy encantado de que se hable de España y de que hablemos, pero mezclar ideología con gestión creo que son cosas diferentes. La ideología hay que defenderla siempre y la gestión es gestionar el dinero público, los recursos de los ciudadanos. Vamos a empezar por ahí. Lo segundo, hemos mezclado la guerra de Irak. Yo esos temas ya no voy a entrar porque bastante me tocó aguantar
insultos y amenazas, más de las que ya recibíamos en el País Vasco por parte de los batasunos y tal, en ese tema, y por tanto es un tema que no voy a entrar porque está sumamente explicado en su momento. En cuestión del apoyo de Vox al Partido Popular, en la cual ya me habilité de recordar, Rubén, que Ayuso ganó casi por mayoría absoluta, ¿vale? Que si Ayuso hubiera querido, no se hacía falta Vox absolutamente para nada. En cuestión de Madrid, por supuesto que Almeida no lo está haciendo bien y a mí no me está gustando. En eso estamos de acuerdo tú y yo. Y a mí también, por ejemplo, perdona que hago parte. Totalmente de acuerdo contigo. Aquí no se enteró totalmente nadie de nada, porque me acusaron, no, Almeida y tal. Si lo primero que dije ese martes, maldito martes, a ver si lo pudiéramos borrar de la historia, porque o hablamos en raro aquel día o nadie se enteró de nada, pero si yo soy la persona que más ha criticado a Almeida, pero no ya por lo que ha dicho Rubén, que tiene razón, o lo que está diciendo Javier Igartua, perdonad este paréntesis, que tiene razón, porque no es el Almeida que yo conocí cuando era concejal, coño, ni siquiera personalmente, perdonad. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Rico. Por supuesto que no se puede pactar con comunistas, creo que no es la primera vez que se me oye. Igual que jamás en mi vida he mirado a la cara a los comunistas proletarras de Bildu, en la vida. Ni he hablado ni una sola palabra con ellos. Conmigo, cuando era concejal, no quería ni reunirse conmigo a negociar, porque me negaba profundamente, porque yo creo en un amor a España, una defensa de España que tanto el presidente de Vox, Santiago Abascal, como yo, como tantos otros, lo hemos hecho. Podemos tener muchas diferencias, pero por ahí no las vamos a tener. Pero ¿sabes lo que pasa, Rubén? Que con ese discurso que hacéis, muchas veces gana Sánchez, y gana Sánchez. Y Sánchez va a ganar estas elecciones porque no paramos de darnos tortas entre nosotros. Y sé que me vas a decir, ya estás con el discursito de unidad. Pues sí, estoy con el discursito de unidad. ¿Y sabes por qué? Porque cuando gane Sánchez y nos quedemos todos en la puñetera ruina con los comunistas y con los proletarras, hablamos. A mí me importa la gente. Y por supuesto la ideología. A mí que he defendido en el País Vasco, lo que he defendido no me va a importar la ideología. Pero qué tonterías estamos diciendo, por favor. Por favor. Que no es lo mismo defenderlo desde la Castellana que desde el Ayuntamiento de Ibarra, ¿eh? Permíteme un poquito de tranquilidad. Estoy de acuerdo, Eurico. Estoy de acuerdo en la parte final, Javier. Y claro, Javier, tú que has conocido de primera mano cómo se las gastan los proetarras, tú tienes mi admiración y respeto, como tuvo ese gran Partido Popular del País Vasco en los años de plomo. Por supuesto. ¿Tú cómo te tomarías, Javier, si a un patriota como tú, que ha defendido a España en un entorno hostil, no? Lo siguiente, donde te has jugado la vida, donde te ha amenazado ETA, donde tu familia es víctima del terrorismo, ¿tú cómo te tomarías si yo te declarase persona non grata en algún municipio? ¿Tú cómo te tomarías si yo te llamara engendro, como Pablo Casado llamó a Vox y a Santiago Abascal, que dijo que chapoteábamos en la víctima, en la sangre de las víctimas? Lo he dicho en Twitter, que lo he dicho en Twitter, que lo que hizo Pablo Casado en el discurso contra Santiago Abascal, contra mi amigo Santiago Abascal, es una auténtica vergüenza. Amén. Perfecto. Vale. Entonces, y ojo, tengo clarísimo. El Partido Popular en Ceuta, en una Ceuta invadida por extranjeros, a don Santiago Abascal Conde, un patriota como tú, Javier, se le ha declarado con la abstención cobarde, miserable y criminal del Partido Popular, persona non grata, a Santiago Abascal. Léeme en Twitter a partir de ahora, verás cómo lo he dicho también. No, pero yo soy un tío del Partido Popular de toda la vida, del Partido Popular de Jaime Mayor, de María San Gil, de gente que defendimos con honor y con valor España. Por eso sigo aquí dentro. A mí sería mucho más fácil, lo he puesto esta mañana, y Eurico, si miento me lo dices, sería más fácil largarme del Partido Popular. Yo soy del Partido Popular. Otros no lo sé, yo sí soy del Partido Popular. Sinceramente, alguien con esos valores y con esos principios, ¿qué pinta en un partido que no tiene principios, sino estudios de mercado? Porque de mi casa no me van a echar. Bueno, perfecto, pero el Partido Popular, la bandera del Partido Popular a día de hoy, que no es la tuya, es la moqueta oficial que pisan todos sus cargos electos. No les importa absolutamente nada. Y ahí tenéis, Javier Almeida, máximo exponente del Partido Popular, figura top del Partido Popular, diciendo, no me gusta Almudena Grandes, pero yo tengo los presupuestos. Hemos quitado el dinero a la Fundación Madrina, pero yo tengo los presupuestos. No, te hago una pregunta. ¿A ti te parece bien todo lo que hace tu partido o el partido que te gusta, que es Vox? No,
No, evidentemente, no, es que no, pero no hasta el punto de este Javier. A mí me sale ahora mismo Santiago Abascal o cualquiera de los directivos de Vox diciendo lo que suelta Almeida por la boca o lo que dice Pablo Casado o practicando la política lingüística de Feijó, yo cojo y me voy absolutamente de Vox. No, a mí no me vengas a decir, Javier, es que a mí el PP dándose golpes de pecho con la inmersión lingüística en Cataluña cuando en Galicia se está haciendo exactamente lo mismo. Perdóname, en Cataluña tenemos al mejor político que hay en Cataluña que se llama Alejandro Fernández. Pero te hago una estoy contigo. Te hago una pregunta. ¿Tú no crees que necesitan los partidos políticos gente crítica dentro para que les ponga un poquito las pilas y no dejárselo tan fácil? Porque si yo me voy y nos vamos todos, les dejo manos libres a los que están ahora mismo gobernando. Mientras bueno, si yo Javier, quedo pero y yo digo sería lo que pienso, lo que pasa el Partido Popular... Bueno, pues yo lo siento mucho. Claro. Yo no podría seguir en un partido con una deriva ideológica como la que tiene el Partido Popular. Y te voy a decir una cosa. Alejandro Fernández, con el que tengo una relación cordial, me parece un político extraordinario. Me parece un tío que se viste por los pies. Me parece ese ejemplo de Partido Popular que tú das, que da él, que da Macarena Puentes... Claro que hay gente extraordinaria en el Partido Popular. Es una fenómena muy amiga mía. Por supuesto, pero Alejandro Fernández se lo ha encargado desde Génova y le han puesto al lado a dos absolutas inútiles de Ciudadanos y se lo han cargado electoralmente. Mira, ahí coincido contigo y Alejandro te había encargado a ver dos más autonomía. Es evidencia, vamos. Una tía que es Javier, total. Pero es que claro, al final... De Ciudadanos. Vienen pero es que es un completo desastre. ¿Sabes cuántos diputados autonómicos va a sacar el Partido Popular a las siguientes elecciones? Cero. Se han cargado desde Génova el Partido Popular. Claro, se va diciendo en RAC 3 o en RAC 1, Pablo Casado, que... Joder, se arrepiente, no sé qué, la policía. Pues claro, y eso también lo cago yo. Pero te digo una cosa, ¿no? ¿Tú no crees que necesitamos gente crítica en los partidos? No, no crees. Y una cosa te digo, en cuestión de gobierno, Vox no gobierna. El día que gobierne, hablamos. Por supuesto, gobernaremos. El día que gobierne, hablamos. Yo he visto a grandes dirigentes hablar grandes cosas, como decía Almeida, la oposición, y luego han llegado al gobierno y han pegado los bandazos de un 360 que en el 360 no me queda. Pero en eso el Partido Popular tiene el más. Porque hemos gobernado. En la oposición parece que ya todo es... Se cambiará cuando se llegue al gobierno, se ha comprado todo el marxismo cultural. Estamos donde estamos, Javier, porque el Partido Popular le ha regalado la calle, la educación y la sanidad a la izquierda. ¿Sabes por qué? Porque había un sociólogo, Arreola, que le decía a Aznar y a Rajoy, no confrontemos. Javier, yo en la Facultad de Ciencias Políticas soy el único profesor conservador que da la cara. ¿Sabes por qué, Javier? Ya. Porque antes había asociaciones, había más gente. Y el Partido Popular un día recogió y se marchó de allí. Y me quedé yo, que yo, vamos, no tengo que ver. Estuve afiliado hace siglos al Partido Popular, Alianza Popular, y salí de allí. ¿Sabes cuándo? Cuando Manuel Fraga se fue a ver a un asesino como Fidel Castro. Yo ese día dije, aquí tenéis el carné. Ris, ras. No quiero saber nada de vosotros. Eso fue una vergüenza. Y ahora tenemos a un Partido Popular... con el pin de la Agenda 2030 para arriba y para abajo. ¿PP? ¿Qué? Escúchame, Rubén, dígame una cosa. Que no sabía que habías estado afiliado al PP. Yo recuerdo que tú y yo, en una ocasión, en el fragor también de un debate, no sé si fue en 7NN o aquí en el canal de Negre, con Negre moderando y tal, tú me confesaste que habías votado alguna vez al PP. Yo he votado mucho más. Yo he votado en Democracia. Pero pido perdón. En 30 años, o en 38 años, tengo 51, no sé. Haced la cuenta, he votado... Tres veces. No, yo estuve, fíjate cuando estuve, la fecha en la que me doy de baja, estuve en un periodo muy corto. Claro. Y Eurico, ya hace años que no he vuelto a acercarme por una. Eurico, yo estuve... García Serrano. Perdona, Rubén. Cuando estuve muy poco tiempo en el Partido Popular, ya te hablo más de 20 años atrás, muchos más, y yo el día que me voy del Partido Popular, que dije no quiero saber nada de vosotros, es cuando Fraga hace un viaje a rendir pleitesía al asesino de Fidel Castro. Ris, ras, no quiero saber nada. Luego, evidentemente, azares de la vida electoral y política, en alguna ocasión me han llevado a votar al Partido Popular, pero vamos, ya desde hace unos cuantos años, por supuesto... ¿Volviste a votar al Partido Popular? ¿Cuándo? En alguna ocasión a Esperanza Aguirre, en Madrid. Te pregunto, bien. Bueno. Claro, a Esperanza Aguirre en Madrid. Yo tengo en mi casa tres fotos que son para mí mis tres baluartes por los que sigo el Partido Popular. Porque a veces es complicado.
Es complicado. Uno es José María Aznar, otro es Esperanza Aguirre y otro es Sabrín Díaz Ayuso. Pero te digo una cosa, ¿sabes lo que me gusta de estas tertulias y que esto que debatamos a calzón quitado? Es que ves, Rubén, cómo coincidimos en muchas más cosas y que podemos perfectamente llegar a entendimientos. Contigo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tanto Pablo Casado, por su, ya sabemos qué, cobardía, y Santiago Abascal no lo hacen y al final gana Sánchez. Eso es lo que a mí me llevan los demonios. Y no, eso pues que no lleven. Yo no te gusta lo que digo, Rubén, pero es lo que pienso. No, bueno, pues yo os digo, sencillamente, lo que no se puede aquí es dar el apoyo por nada a un partido que ha renunciado a todo, eso, como es el Partido Popular. Lo sentimos mucho y yo defiendo una línea dura respecto al Partido Popular, porque es imposible. Se intenta por todos los lados y lo que recibe son el engendro que chapoteas en las víctimas de la ETA a Santiago Abascal. El decir, como ha dicho Javier, es que claro, contigo es muy fácil llegar a un acuerdo. Contigo se encanta. Ojalá fueras tú el presidente del Partido Popular. Pero es que, Javier, es que ahora mismo en Génova hay una banda de pigmeos que nada tienen que ver contigo. Pero claro, contigo es fácil un acuerdo. Pero con Teodoro García Gea, con Cuca Gamarra, que dice que no liga porque tiene mucho poder, con Pablo Casado, que acaba de decir hace dos meses... Javier, hace dos meses. Sé que me quiero, ha reído de lo de Cuca Gamarra, perdona, Rubén. Quiero, por la gran... Aquí no nos reímos de nadie, nos reímos quiero, de... Lo había lo de Cuca Gamarra. No, claro, que es lo que dijo. O sea, hola, Cuca Gamarra, usted como líder, ¿qué tal? Es que yo no ligo porque tengo mucho poder. Vale, ya está todo dicho. Recuerdo que quitaron a Cayetán Álvarez de Toledo por poner a Cuca Gamarra. El Cayetán Álvarez de Toledo tiene que ver con Vox en cero. O sea, es una liberal de manual. El Pablo Casado, por favor, hace dos meses, en esa tour por Argentina, soltó: quiero gobernar con el Partido Socialista Obrero Español o con Vox sin compromisos. Lo siento mucho, eso hasta aquí hemos llegado. Hay dos caminos. El camino de la rendición, el bipartidismo corrupto, PSOE y PP, y el camino de la victoria y de la transformación. Vox, voy a hacer dos caminos. Pregunta, si me lo permitís, que es doble. Y es una pregunta provocadora. Estamos llevando el debate muy bien. Me está pareciendo el último casticismo que tenemos un debate cojonudo, muy enriquecedor, con las discrepancias que están quedando en evidencia y con los puntos a favor también. Ninguna de estas dos preguntas que os voy a hacer, o dos provocaciones de distinta naturaleza que os voy a dejar a los dos en el aire, cuenta con mi acuerdo ni con mi anuencia. Yo me respondo antes de preguntároslo a vosotros con un no, como este techo, que creo que son 3,5 metros de grande, a las dos preguntas. Os las suelto a los dos. Lo primero, ¿vosotros creéis que puede haber gente por ahí que pueda pensar, gente del centro izquierdo o izquierda, y a lo mejor alguna está de centro derecha o derechas, que a Vox le interesa más que esté Sánchez en la Moncloa que esté Casado? Yo creo que no, pero quiero que me contestéis. La segunda, ¿vosotros creéis que puede haber gente por ahí, aquí no solamente gente de izquierda o de centro izquierda, sino también unos cuantos, más cuantos que unos, de derechas, que puede pensar que Casado lo que realmente desea es pactar más con el PSOE que con Vox? Yo creo que tampoco. Claro. Pero empiezo yo. Javier, estáis manejando. Sí. Primero, que estoy viendo comentarios que me he reído de Rubén. No, me ha hecho gracia lo de Cuca Gamarra. Sí, ya lo sé. Aquí me estoy riendo de Rubén, no, en absoluto. No. Con máximo respeto. No reímos de nadie. Me parece un tío petén de los castigos que me gusta dialogar. Lo tiene claro, ¿eh? La primera pregunta, pues claro, es decir, que Casado lo que tiene que hacer es cumplir con Vox. Los cumplimientos se tienen que hacer. Es decir, no puedes pactar gratis. Eso está clarísimo. Eso para empezar. Y si que Casado prefiere pactar con el PSOE que con Vox, pues yo no lo sé contestarte, la verdad. Un día dice una cosa, de otra vez te dice la contraria. No lo sé. Lo que te dice Javi Gartua es que yo con el PSOE no pactaría jamás y con Vox llegaría a acuerdo siempre, pero cumpliendo, ¿eh? Cumpliendo entre los dos. Son dos tíos dobles. Porque Vox y el PP tienen muchas más cosas en común que lo que parece. El problema es que estamos unos políticos que a no ser que están jugando, sobre todo los míos, que se dedican a decir cosas diferentes cada día, y claro, es muy complicado. Y yo lo único que pido, Rubén, pero se lo pido también a mi partido, porque ayer me dieron de tortazos por decir, porque no puse al PP por un error ortográfico, no lo puse sin querer, luego lo borré y lo volví a poner bien.
Mi partido lo que tiene que hacer es cumplir. Cumplir con Vox. Si yo firmo un acuerdo contigo, Rubén, mañana, y me comprometo contigo a cosas, las tendré que cumplir, igual que tú conmigo. Y por supuesto que Vox para mí es un partido amigo, un partido aliado. Pero yo soy del Partido Popular y no me voy a mover, que de mi casa no me echan. Y ojalá de una vez por todas lleguemos a un acuerdo entre Pablo y Santi, que son los dos amigos míos, y gobernemos España y quitemos a estos rojos, a estos comunistas, a estos etarras y a estos socialistas del gobierno. Rubén Herrero. Muy bien. Javier, mi respeto y te lo repito, por tu trayectoria personal y política heroica, que ya no es política, es heroica. Perfecto. ¿Gobernar para qué? Es que hay que hacer gobierno ¿para qué? Para mantener la ley de memoria histórica, como ha hecho el Partido Popular, para mantener el lobby gay, como ha hecho el Partido Popular, para mantener, como presumía el ínclito Montoro, de poner textualmente más impuestos que Izquierda Unida. El peor gobernar, ministro de la democracia. ¿Gobernar para qué? ¿Para permitir un ecologismo que raya el apocalipsis? ¿Gobernar para qué? ¿Para permitir que crezca un feminismo que es supremacismo hembrista? ¿Gobernar para que Cuca Gamarra diga que el Partido Popular es un partido ecologista y feminista que apoya la diversidad sexual? Rubén, yo lo que te he preguntado es si tú... Respondo. A cualquier bocas que va por ahí diciendo que a Vox le interesa más que esté Sánchez en Moncloa que Casado, ¿le diría sí o no? Simplemente por una cuestión de higiene política, Sánchez es un político y una persona sucia e indigna. Simplemente por la cuestión de que no esté ensuciando el Parlamento con su presencia y sentándose en la bancada ministerial, evidentemente Sánchez no debería estar ahí. Y desde luego, Vox lo que ha demostrado hasta el momento es un apoyo posibilista a que el Partido Popular en todas aquellas partes donde no obtuvo mayoría, que fue en todas partes, pueda gobernar cuando la aritmética daba. Eso lo ha propiciado Vox. Si el Partido Popular sigue respirando políticamente es porque Vox le da la victoria en Andalucía y en Madrid. En este sentido, Te estás equivocando a adversarios, Rubén, de verdad. No me estoy equivocando adversario. Sí. Porque luego el que apoya el lobby gay es el Partido Popular. El que apoya el lobby gay es el Partido Popular. El lobby gay. Pero que es que si tú no dejas gobernar al Partido Popular Andalucía... Perfecto, pero déjame hablar. Dejarme concluir el argumento. Termina Rubén. Pero si al Partido Popular se le ha servido en bandeja la comunidad autónoma de Andalucía, ¿para qué? Para que luego no cumple lo que firma con Vox, para que luego el día de la toma de Granada solo hay un partido en la conmemoración de ese día histórico que es Vox, mientras el Partido Popular está rindiendo homenaje a un tarado mental como Blas Infante, diciendo Juanma Moreno Bonilla, que admira a Blas Infante y no admiras a los Reyes Católicos y la toma de Granada donde solo estuvo Vox, representados extraordinariamente por Macarena Olona, por Jacobo Robato, por Patricia Rueda, mientras el Partido Popular no confrontaba que esto no es inclusivo, que esto no es guay, que esto no es multicultu, que esto no es Agenda 2030 como el PIN que llevan ya muchos de sus cargos. Y respondo, ¿qué quiere hacer Pablo Casado en el futuro? Lo ha dicho hace 2 meses en Argentina, la gran coalición con el Partido Socialista Obrero Español o Vox sin condiciones. Esto es inaudito. Esto ya es alucinante. Quiero el Partido Socialista bien de rodillas o, si es Vox, será sin compromiso. Ya advierto que está por ver quién va a ser, porque en estos momentos lo que es innegable es que hay una triple disputa electoral entre Vox, Partido Socialista y Partido Popular. Esto de que el Partido Popular se arrogue que él va a quedar por delante y que hay que posibilitar su gobierno. Habrá que ver cuando nosotros ganemos las elecciones y a lo mejor no tengamos esa fuerza necesaria si el Partido Popular nos va a apoyar. Claro que no, porque su aliado natural es el bipartidismo corrupto del Partido Socialista. ¿Gobernar para qué, Javier? Para transformar, no para ser el relevo, porque hasta ahora, Javier, habéis sido el relevo del Partido Socialista. No habéis transformado, habéis relevado. Bueno, y eso se ha acabado. Me quedan 3 minutos, porque además no quiero abusar de Rodrigo, que hoy está haciendo un esfuerzo personal, porque no se encuentra bien y porque ya son y 50. Javier, tu turno, y luego intentamos hacer un cierre circular para que no parezca que queda una opinión por encima de la otra. Javier. Bueno, te voy a hacerlo a Andalucía, lo que es la gestión.
¿Para qué ha servido el gobierno de Andalucía? Mira, el gobierno de Andalucía ha servido, entre otras cosas, para bonificar el 99% del impuesto de sucesiones en Andalucía. De día a día, no, no pájaros, de día a día. La rebaja de impuesto de transmisiones y patrimoniales, fuera ese impuesto. Y de actos jurídicos documentados, fuera ese impuesto. Es decir, para el día a día de la gente, para el autónomo, para el empresario, para el trabajador. Por supuesto que en lo ideológico, en el 50%, Rubén, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dices de ideológico. No te pongo ni un pero la gestión es en lo que yo no confío contigo. Y si gana Vox, que gane Vox. Y si gana el PP, que gana el PP. Y si entre los dos ganamos, echamos a Sánchez. ¿Para qué? Para este tipo de cosas. Y luego ya le meteremos la caña, como le meto yo también al PP, con otras cosas ideológicas, pero esto también es importante. Si Vox es primera fuerza, si Vox queda por delante del Partido Popular, ¿el Partido Popular nos va a apoyar? Pregúntale a Sayo, yo os apoyaría de cabeza. Tú, pero porque tú eres de Vox, Javier. No, yo soy del PP de verdad. Porque antes de la Vox había un partido que se llamaba el Partido Popular, del que llevo 30 años militando, que era el Partido Popular de verdad. Porque ahí está, porque no os traicionaron a todos, Javier, os dejaron colgados de la brocha, os dejaron tirados. Aquí estoy dando guerra, que les gusta mucho, pero de verdad, no nos confundamos de crítica. Que tenemos a Sánchez, a los comunistas, a los etarras, a los golpistas, gobernando este país. Saldremos todos juntos, decía el escudo social. ¿Dónde está la gente pagando una luz carísima? Casi sin poder comer la mayoría, sin trabajo, sin empleo. ¿Y sabe dónde se crea empleo? En las comunidades casualmente que gobierna el Partido Popular. Con el apoyo de Vox. Por supuesto, con el apoyo de Vox. No tengo ningún problema. Yo encantado de la vida que sea con el apoyo de Vox. Oye, claro. ¿Os parece que lo dejemos aquí, que son y 51, y veo que si lo dejo aquí... Un placer, pero, Javier. Un placer, conocerte y debatir contigo. Un placer. Patriota, de los pies a la cabeza. Ha sido un placer y un orgullo, de verdad, confiar contigo. No, de verdad, Javier, no te conocía. Y qué pena que la gente que es como tú no tengáis más responsabilidades en el Partido Popular. Porque desde luego, claro, con un patriota como tú entenderse es otra historia. Sí, hombre, claro, siempre nos vamos a entender, Rubén. Y aquí tienes un amigo para siempre, no te preocupes. Oye, igualmente, Javier, si pasas por Madrid, comunicas con Eurico... Sí, además le debo una visita, Eurico. Qué placer conocerte, Javier. Es una visita y podemos hacer una buena comida a tres, y ahí sí que yo ya no voy a hacer de moderador. Podemos traer algún otro, o a Javier García Isaac, que también es muy amigo de Javier Igartua. Por eso digo, si empezamos a abrir círculos, al final tenemos todos mucha gente común y podemos hacer una comida buena. Ha sido un placer y además me lo he pasado tan bien. Hoy sí que no me diréis, siempre que hago así, es porque estoy mirando al chat, no me diréis, bueno, he interrumpido a lo mejor alguna vez a Rubén, alguna vez a Javier y tal, pero que he hablado. Y ha sido un debate tan cojonudo que me gustaría volver a haceros coincidir, no sé si por agenda, cada uno tenemos nuestras cosas, pero si no todas las semanas, en todas las semanas que me sea posible, que algún día pudiéramos tener este vis-a-vis entre Igartua y Herrero, Herrero y Igartua. Vamos, a fuego. Un placer. A fuego. Gracias a los dos. Bueno, hoy vamos. No creo que, vamos, ni una queja. Y si alguien hoy se queja, pues mira, pues ya de verdad cojo la chaqueta, cojo la gorra y me voy. Gracias por haber estado hoy y hasta mañana a todos. Un placer, un abrazo. Un placer. Un abrazo.